Good evening, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Okay. Vamos a empezar la clase. Welcome back. Today is Monday. Vamos a ver dónde nos quedamos. Vamos aquí. Ya vamos por la sección 5. Where were you born? Vamos a ver, entonces voy a compartir acá. Where were you born? Se llama la sección. Let me see. Okay. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre el past simple. Siempre vamos a seguir hablando sobre el past simple, pero en este caso vamos a ver. Ok, no hay problema, aquí los espero. Manejen con cuidado. Ok, bye. Estuvimos viendo el past simple la semana pasada en la sección 4. Entonces, vamos a continuar ahora siempre con el past simple, pero en este caso con el verbo to be. En este vamos a, aquí en la diapositiva. Ok, pues. Aquí en la diapositiva vamos a poder observar. Vamos a ver un poquito sobre las oraciones positivas y negativas con el pasado de be. O sea, es decir, el pasado de be, o sea, el verbo to be en español es ser o estar. Es I am, you are, she is. Y tenemos que es en el presente, ¿verdad? Presente. Ya tenemos en el pasado, se entiende que es was y were. The past tense of be in English has two forms. El pasado de to be tiene dos formas, dice. No es como el presente, que es am, is, y are. En este caso, was y were. Tenemos, dice, que we can use the past simple of the verb to be to talk about situations and states in the past. Usamos este, el pasado de be, para hablar sobre situaciones y estados en el pasado. Por ejemplo, tenemos, siempre continuamos hablando del pasado. Y tenemos el ejemplo que dice, I was at my grand's house yesterday. Este significa en la casa de su abuela. I'm at my grand's house yesterday. She was with her friends last Saturday. We were happy yesterday. Todas estas oraciones están en afirmativo. Podemos observar que también están en pasado, con la simple diferencia que no usamos ahora el did, ¿verdad? Sino que usamos el to be. I was, she was, we were. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros cuándo vamos a usar el was y el were? Vamos a ver acá. Dice, for first person singular and third person singular, para la primera persona del singular, primera persona del singular. ¿Cuál es esa primera persona? Si me pueden decir. Ay. I, yes. Y la tercera persona del singular, que ya sabemos que es he, she, and it. Para esos cuatro pronombres, se podría decir, vamos a usar la palabra was. Y para los otros casos, que son you, we, they, vamos a utilizar were. Este singular, el was, lo usamos para singular y el were para plural. Por ejemplo, digo, I was hungry this morning. Yo tenía hambre esta mañana. You were in the garden yesterday. Tú estabas en el jardín ayer. Y usamos aquí una time expression, yesterday, que les enseñé. Yesterday se refiere a ayer. Ah, it was sunny yesterday. Estuvo soleado ayer. They were at the beach last weekend. Ellos fueron
Ellos estuvieron en la playa la semana pasada. Entonces, de esta forma vamos a utilizar el was y el were. Recuerden que el was es solo para singular y el were es para plural. Vamos a ver en el caso de los affirmative o the positive, se puede decir de ambas formas. Affirmative and positive. Tenemos acá, dice, que para todos, bueno, aquí están los sujetos. Yo les dije que el was solo se utiliza para la primera persona del singular y la tercera persona. De ahí, en los otros casos, vamos a utilizar where. Y podemos observar aquí los ejemplos, el sujeto, el to be en pasado y el ejemplo. I was tired this morning. You were very good. Y de ahí tenemos acá, ya con la tercera persona en singular, vamos a usar estos tres. Was, was, and was. Luego con we, you and they utilizaríamos de nuevo Bueno. were. Yes. Entonces, de esta forma formamos, valga la redundancia, el past simple con to be. Tenemos acá el cómo vamos a utilizarlo cuando es en negativo. Cuando es en negativo, podemos observar que a la mayoría en la mayoría de tiempos se le agrega la partícula not, not. Entonces dice, use not. We can contract not in the verb. En la mayoría de casos también se puede contractar el not más el verbo. O sea, el verbo was o were. Se pueden juntar, ¿verdad? Para que el hablante lo pueda decir más rápido. Entonces, para hablarlo más rápido, usualmente se hace contractado, se dice contractado. It is especially when we are speaking. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cómo se va a formar entonces? Primero tiene que ir el sujeto más el was o el were, ahí dependiendo, ¿verdad?, del sujeto. Luego le voy a agregar el not, que eso es, que tiene que ir siempre así, esa regla, I was not. Late for school this morning. ¿Cómo voy a hacer esto contractado? Para que cuando yo quiera hablar más rápido y no me tarde tanto, lo pueda decir así. Lo puedo decir y va a quedar I wasn't late for school this morning. Entonces, podemos observar acá. Dice wasn't está de forma contractada. Solamente ponemos aquí el verbo was más n, este apóstrofe aquí, y la T. Tenemos el otro, que es la forma no contractada, la sencilla. He was not at home last Saturday. Lo podemos utilizar de ambas formas, pero para hablarlo más rápido se hace de forma contractada. He wasn't at home last Saturday. Tenemos el último. Todas estas son, hablan de las personas en singular, es decir, solo de una persona. Por ejemplo, yo, he, él o ella, tenemos también she, se habla para singular. Tenemos we, que ya habla sobre plural, se refiere a mucha gente, nosotros. Tenemos we were not called yesterday. ¿Cómo quedaría contractado? We weren't es de la misma forma, solamente le tenemos que agregar. Para hacerlo contractado, solamente agregamos estas partículitas acá. Para hacerlo contractado. Y miren, pueden observar where y was. Están completitos. De ahí digo, we weren't cold yesterday. No teníamos frío ayer. Y de esta forma, lo tenemos en negativo. Ahora, vamos a ver acá. Dice. Para el negativo, como les enseñé, les mostré ahí, utilizamos simplemente agregamos la partícula not después del was y were. Was o were. Siempre tiene que ir después. Was not, were not. Y luego el complemento para que sea negativo. Vamos a ver en la siguiente. Cuando hacemos el negativo, les decía, cuando hacemos contracciones negativas con el verbo to be en el pasado, unimos el verbo was y were con NT, les decía yo, aquí,
N, la N, el apóstrofe en T. For example, we're not is weren't. We don't make contraction of the subject and the verb. No hacemos contracción del sujeto y el verbo. No, en este caso no. For example, I was. No hay contracciones para eso. No. Es como cuando digan I'm. She's. En este caso no. Yes. Ahora, estos son unos ejemplos. Dice, I was not tired this morning. Ustedes lo pueden escribir de ambas formas, de su forma no contractada o de la forma contractada, que dice, I wasn't tired this morning. No estaba cansado esta mañana. Y podemos observar los demás ejemplos que no están contractados con todos los sujetos. Y de este lado están también los mismos ejemplos, pero con su forma contractada. Simplemente le agregamos, les dije yo acá, al was o al were, le agregamos estas particulitas acá, en el apóstrofe y la T para hacerlo contractado. Ahora, para las preguntas, es otro rollo, ¿verdad? Vamos a ver, entonces nos vamos a meter acá en Where were you born? Pregunta. ¿Dónde naciste? Y tenemos acá los ejemplos. Vamos a ir a la plataforma y vamos a ver unos cuantos ejemplos sobre lo que les estuve explicando del verbo to be en pasado. Vamos a poner un poco de atención. Hi everyone. In this class, you learn to form positive and negative statements using the past of be. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Let's take a look at the statements on this chart now. Statements with the past of be. I was born in Korea. I wasn't born in the US. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the US in 1998. Contractions. Wasn't equals was not. Weren't equals were not. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. For the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past, was. Finally, we will include a complement, born in Korea. Let's do one more example. We were born in the same year. First, we need to add a subject, we. Then we will use the verb to be in the past, where.
Finally, we will include a complement. Born in the same year. Now, let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the US. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, born in the US. Let's analyze one more example. They weren't in the US in 1998. First, we need to add the subject they. Then we'll use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement. And the US in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past with be about yourself, friends, and family. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay. Vamos a ver. Vamos a practicar ahorita entonces, tratando de hacer una oración negativa y una positiva de was y were de ustedes mismos. Tenemos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos los ejemplos. Podemos poner aquí donde nacieron, por ejemplo. Yo les pregunto, where were you born? Les digo. Supongamos, todos hemos nacido en El Salvador, ¿verdad? Entonces podemos hacer una oración. De la misma oración que hagan positiva, la pueden hacer en negativo. Es la misma, la pueden cambiar si esté simplemente ahí. Y esa misma positiva la pueden hacer negativa. Entonces simplemente van a buscar una oración, van a hacer una oración relacionada a ustedes usando el was. El was. En este caso sería was, porque estamos haciéndola de acuerdo a I. I was. ¿Yes? Vamos a ver si las podemos formar y me mandan en el chat una oración. Bueno, las dos serían. Por ejemplo, acá dice, I was born in Korea. Yo puedo decir, I was born in Guatemala, puede ser. I was born in Honduras. O puedo decir también, por ejemplo, they were in Korea in 19. We were born, she was 17. O pueden decir que ustedes tenían tantos años en tal año. Ya es aquí. Por ejemplo, I was 20 years old. 10 years ago, or in 1990, no. Así podría ser 1998. Vamos a ver aquí. I was born in El Salvador. I wasn't born in Guatemala. Yes. Acuérdense, tienen que usar el sujeto más el verbo más el complemento. Yes. Vamos a ver, I was born in Salvador, I wasn't born in England. Yes. A ver quién más. ¿Qué le tenemos? Pueden poner así también, como les dije. Yo tenía tal edad en tal año. Por ejemplo, en el 2010, ¿cuánto tenía? Y ya lo ponen ustedes. Así como el ejemplo aquí, el tercero. Perdón.
Vamos a ver, where were you studying in? Yes, in 2010. A ver, ¿qué más? ¿Qué pasó con los demás? Solo iban a escribir una oración ustedes. I was born in El Salvador. I wasn't born in the US. Yes. Ven lo sencillo que está. Hacer una, solo le agregamos el was o el were en el caso de que cuando están en la primera persona del singular y la tercera persona del singular, se usa was. Y para los demás pronouns que les mostré, usamos were, que se refiere en plural. Por ejemplo, si yo dijera, ¿a dónde fuiste el fin de semana? ¿Dónde fueron el fin de semana? We were, sería la respuesta, we were at the party. We were not at the party, sería el ejemplo en negativo. Vamos a ver qué pasa con los demás. Solo han escrito como cuatro. One, two, three, four, five. I was born Metapan. Yes, y es más específico. I wasn't born in Usulután, podrían decir. Ahí les faltó un poquito la oración. ¿Qué pasó con los demás? What happened with the rest? Si no, les voy a ir preguntando uno por uno, si no los escriben aquí. Ya me voy a ir al listado y se los voy a preguntar así. ¿Y cómo quedaría they were musicians en negative, Jennifer? Y Víctor, I was born. Solo me escriben la positive y no me escriben la negative. ¿Cómo quedarían esas? Si ya me lo escribieron en positive, ¿cómo quedarían en negative? Por ejemplo, I was born. I was not studying in 2010. Wasn't born in San Miguel. Yes. Así sería la negative. Entonces, la otra de Jennifer, si yo digo positive, they were musicians. Vamos a ver quién más está escribiendo. I was born in, acuérdense que tiene que llevar el in. En la preposición en. I was born in San Salvador. I was born in Cojutepeque. I wasn't born in San Salvador. I was born. Tienen que escribir siempre la negativa. I was born in San Salvador. Por ejemplo, la que me puso aquí, que dice, they were musicians, positive. Para hacer la negativa, tendría que decir yo, they were not musicians. Simple y sencillamente, they weren't o were not. Siempre le agrego el not después del verbo was o were. Y ahí lo demás se mantiene igual. ¿Yes? Vamos a ver. Yes, they were musicians. Ok. Bueno, creo que los demás se están recién incorporando. Vamos a ver. I was born. Vamos a continuar entonces. Acá. Vamos a practicar un poquito esto. Melissa is talking about her family. Choose the correct verb form. Staying, compare with the partner. ¿Qué es lo que van a hacer acá? Dice que Melissa, se llama la que está hablando ahí, el texto, está hablando sobre su familia, dice. Escoge la forma correcta del verbo. O sea, de was o were, dependiendo del sujeto. La primera ya está hecha. Por ejemplo, dice, My family and I were. ¿Por qué digo, por qué está were aquí? ¿Quién me puede explicar en este caso? Estamos hablando de Wii. Yes, Open class. se está refiriendo a mi familia y yo. Entonces hacemos un conjunto de varias personas. Yes, entonces por eso es que lo voy a decir where. Yes, excellent. Thank you. Entonces,
Lo siguiente dice, all born in Korea. Todos nacieron en Corea. We también está hablando de varias personas. Nosotros dice, aquí cómo sería, was Weren't. o weren't. 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 Yeah. Weren't. We weren't born in the US. I, ¿cuál sería? Was o weren't. Was. 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 Yes. I was born in the city of Incheon. And my brother, cuando se refiere a. Yes. And my brother, solo se está refiriendo a su hermano, singular, uno, ¿verdad? No dice my brothers, dice my brother, uno. Was born there too. My parents Weren't. weren't. Yeah, weren't. ¿Por qué Weren't. weren't? Weren't. ¿Por qué weren't? A ver. Porque es plural. Yes, está diciendo mis padres. My parents. O sea, mamá y papá, yes, son dos personas, entonces es plural. They weren't born in Incheon. Were. They Were. were born in the Were. capital. Yes, They very were good. born. Excellent, guys. Vamos a ver ahora, continuamos acá con las questions, dice. En el caso de las questions, casi siempre se parecen todas en su estructura. Y dice acá lo siguiente. ¿A dónde me quedé? Acá. Dice, for questions, we change the order of was or were and the person. Usualmente siempre se cambia el orden del verbo con el sujeto. Y siempre el verbo pasa a ser el auxiliar pasa a ser el primero en una question. Por ejemplo, diría yo, voy a intercambiar was, were con el sujeto. En este caso es el sujeto. Yes. Tenemos, were you tired this morning? Yes, I was. Se puede contestar con un simple yes or no. Yes. También tenemos, was she at the park last Sunday? No, she wasn't. No, she was not. Where was he yesterday? Esto ya está un poco, pide un poco más de información que eso con las preguntas, con las WH question, también se puede hacer de esta forma. Tenemos primero acá con el to be in past, se pueden hacer las preguntas con to be in past, con were you, en was she. Y también podemos hacer las preguntas con WH questions. Y luego tiene que ir el verbo was o were más el sujeto y el complemento. Vamos a ver más ejemplos acá. Dice, para crear las preguntas con to be, se pone primero el verbo y luego el sujeto. Así les decía, en afirmativo, por ejemplo, ¿cómo quedaría? Yo digo, you were happy. ¿Cómo voy a pasar esta afirmativa a question? Primero voy a tener que poner el orden que pide acá. Dice que primero se pone el verbo where, luego el sujeto you y el happy se mantiene igual. Were you happy? The question mark al final. The question mark al final para hacerlo una question. Yes. Were you happy? Were you happy? Está preguntando, were you You were happy? happy. Were you happy last night, last year? Es un ejemplo. Entonces, y tenemos acá también las affirmative, cómo convertir estas affirmative en questions. Como les dije, ¿verdad? Primero voy a poner el auxiliar, es decir, el verbo was. I was late. Was I late? Was I late? You were sick. Were you? You were sick. Was he surprised? She was surprised. Was he at the surprised? house? Where She was early? from Were Italy. early? Was she Were from they Italy? busy? Y de esta forma los hacemos en question. Miren qué sencillo es. Solo intercambia lugar, verbo con sujeto. Y lo demás se mantiene y agregamos question mark al final. Simple y sencillo. Para las short answers. ¿Yes? Y tenemos acá, dice que
to be in short answers. O sea, las preguntas cortas. And in spoken English, we usually give short answers in response to questions. Usualmente en inglés, en el inglés hablado, siempre se dan respuestas cortas para las preguntas. Yes. Por ejemplo, diría, was he from Japan? ¿Era él de Japón? Puedo decir, yes, he was. Y entre paréntesis, sabemos que se está refiriendo de que sí era de Japón. Entonces, la última parte, que está entre paréntesis, que dice from Japan, is not necessary. No es necesario agregarlo. Yes, cuando lo están hablando. We use short answers to avoid repetition. Dice que se usan las respuestas cortas para evitar repetir, ¿verdad? Porque si ya preguntó que si era de Japón, entonces obviamente yo le voy a responder que no. Simple y sencillamente, no, no es de Japón. No es necesario que lo diga, no, no es de Japón. Solo digo, yes, he was. When the meaning is clear, cuando el significado está claro, yes. Por ejemplo, were you happy? Yo digo, yes, I was. Porque me está preguntando si ella estaba feliz. Sí, yo estaba feliz. Sí, lo estaba leyendo. Y hasta ahí. Short answer. Pregunta corta. Ahora, para las WH questions, dice, before the verb you can use also a WH question. ¿Se recuerdan, verdad? Las WH questions son las palabritas que comienzan con WH. Por ejemplo, why, who, what, where, etc. ¿Cuál sería la fórmula aquí o la structure? Sería primero la WH word, o sea, cualquiera de estas palabritas tiene que ir siempre al inicio para hacer una WH question. Luego iría el verbo was o were más el sujeto, en este caso es your major, y el complemento y el question mark al final. Quedaría un ejemplo, diría, what was your major in college? Why were you happy? Because I was promoted at work. Estas preguntas son un poco más específicas, o sea, decimos más información de un simple sí o no, porque está preguntando esa información. ¿Por qué estabas feliz? ¿Por qué? Dice. Entonces yo tengo que dar una respuesta más larga en vez de un simple yes or no. Tengo que explicar. ¿Por qué? Pues yo estaba feliz porque me promovieron en el trabajo. ¿Yes? Por eso son WH questions, porque necesitan un poquito de más que un yes or no. Tienen que ser más específico. Vamos a ver acá. Otro ejemplo. Where was she today? No puedo responder esta pregunta con un simple yes or no. Está preguntando, ¿dónde estaba ella ahora? Where was she today? Puedo responder, she was at the supermarket. Tengo que ser más específico. ¿Dónde estaba? Pensar en la pregunta. How were the apples? Dos preguntas. Were they delicious? Les estoy preguntando. How were the apples? ¿Cómo estaban las manzanas? ¿Estaban deliciosas? Pueden responder. Yeah, they were. Ahí sí. Yes, they were delicious. Why were the children sad? Requiere más información. ¿Por qué estuvieron los niños tristes? Porque se golpearon, because they were playing in Vietnam and they fought. Sería un ejemplo que les digo yo, estoy siendo más específico. ¿Por qué se pusieron tristes? No les digo con un yes or no. What was your last name before marriage? ¿Cuál era tu apellido antes del matrimonio? Your last name. What were their favorite books as children?
¿Cuáles fueron sus libros favoritos de niño? Preguntas específicas. Yes. Tienen que ser El Principito, Huckleberry Finn. Esos son unos ejemplos. Where were they last week? ¿Dónde estuvieron la semana pasada? They were at a wedding, at the park, at my house, etc. Ok, no problem, Alejandra. See you tomorrow, Ale. How was the weather during your holiday? Son preguntas que están requiriendo más información. Más información, no solo sí o no. Es información específica. ¿Por qué estuvieron tristes? ¿Dónde estuvo ella? Etcétera. Vamos a ver. Este es un exercise que ustedes van a realizar. Y dice, complete the gaps with the form of to be from the box. Van a completar los espacios en blanco con las que están acá. Con las formas de be que están en el cuadrito. Y pueden observar acá. Lo podemos observar que está en presente y está en pasado. Por ejemplo, vemos aquí en primero es are. Are and is. Es el presente de to be. ¿Yes? Y este que ven acá es la forma contractada de I am. Am. Tenemos aquí la forma contractada de are, your, you are, his, la forma contractada también. Y tenemos was y were. Vamos a ver, vamos a irnos a los breakout rooms. Vamos a tratar de resolverlas usando la forma correcta, ya sea en presente o pasado del verbo to be. Ya sabemos que que are va con you, va con we, con los pronombres you, we, they, yes. Que is va con la tercera persona, que es he, she, it. Y el am, que va con la primera persona. Yes, I am. Yes, en presente. Y en pasado ya se los expliqué también. Vamos a ver si lo ponemos en práctica esto. Vamos a hacer los break. ¿Cuántos hay? ¿Qué poquitos hay ahora? ¿Qué habrá pasado hoy? Vamos a hacer tres grupos. Hoy levanto mis manos, oh, con gozo en mi ser, y alabo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy te alabo Dios. Hoy te alabo, Dios. Porque vos así te quieres vestir como el de chorro verde, ya viste. Bien. Todo digno de adoración. Hoy levanto mis manos, oh, con gozo en mi ser. Y alabo Dios por los siglos de los siglos.
Hola, yo creo que ya no se va a incorporar más, ¿va? Para que comencemos a trabajar. Sí, creo que ya podemos empezar. No, aquí. No sé quién le tomó foto. La mandaron al grupo. Bueno. Bueno, si usted en la primera. En la primera yo digo que es is, no sé qué dicen ustedes. Porque dice su trabajo realmente es genial, bueno. Is, digo yo. O porque no dice que fue, bueno, que es en presente, bueno. Sí, entonces el primero sería bueno, entonces hice en la segunda. La segunda creo que es Arba. En la primera me están diciendo ahí que es negativo. Vamos a ver acá. Déjenme ver. La primera que es que el trabajo es realmente genial. Sí, porque acá no estamos hablando en negativo. Todas son positive. ¿Sí? Yes. No hay ninguna negativa para que me estén agregando negativo. Todas tienen que ir en positivo, ya sea en presente o en pasado, ¿ok? No van a poner okay. Negativo porque ahí no lo pide. Yes. Ok. Entonces, la segunda decía airbag. Sería. Sí, está bien. Sí. La tercera es, no sé si es contra. Tengo. No sé cómo poner la imagen aquí. ¿Cómo puedo compartir la imagen? Ahí hay una cosa verde en medio que dice compartir, una flechita hacia arriba. Ahí está ya. Ahí está ya la imagen. Ahí está la imagen, sí. no la tiene. Gracias. Sí, la primera sería is, ¿verdad? Como es para una persona. Her job is really cool. En la segunda sería, creo yo, ¿verdad? Where? Sería where are. Where are you? ¿Dónde estás tú a las 8:30? No, porque está hablando del pasado. Dice, ¿dónde estabas anoche a las 8:30? ¿Dónde estabas? Ajá. ¿Dónde estabas? Le pregunta. Estás hablando del pasado, entonces debe ser where. No sería was. No, porque el was es para la primera persona. I was. Y el otro es de you were. Where. Entonces sería. Ajá. Sería where were you at, etcétera. Okay. Ajá, porque si le pone el where are, el are es para el presente. Y el are es para la para cuando es tú, you, ellos, nosotros, we are, you are, they are. Así es. Okay. Ajá, entonces igual sería el where para el pasado, como aquí es. Star es el primero. Está are. Sí, el primero es. Entonces es are. Are you okay? Y la ocho sería. Is he still at the coffee? Sería, ¿está él aún en el café? ¿Cuál at the coffee? Es pregunta, está aún, entonces es. Is. Sí, is he, ajá. Y entonces las cinco, ¿qué será? A ver, las cinco, tienen dudas, they.
In my classes too. Ella es. Ya tienen todas, solo las cinco les falta. Sí, solo las cinco. Yo digo que was. ¿Cuál? Ah, es que se was tiene que estar dos veces. Was no puede ser las cinco. Porque el was utilizamos, les dije yo, solamente para la primera persona y tercera persona del singular. Y they no they. Es singular, es plural. Plural, así es. Yes. Entonces no debería de ir was. They were. Were. Mm-hmm. O they are in my... Puede They're ser tanto my... como en pasado. Puede ser en... there. 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 Uh-huh. They are también. Vamos puede a ver. Ser, se puede de ambas. They are in my classes at school. Tanto como presente como pasado. Vamos a ver la primera. Her job. ¿Cómo le quedó la primera? Her job. Is really cool. Job is really cool. En forma contrastada. Number two. Where. Where. Where were you at 8:30 last night? Number three. I am here. I'm here, yeah. But I can see you. Yes, en presente. Number four. She was a teacher for years before she started. Vemos aquí started está en pasado, entonces por lo tanto tengo que poner el verbo en past. Y el five sería they are contratado. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. In my class. In my class. And presente. Yes. Number six. The airline was so nice to me last week. Estamos hablando la semana pasada. Aquí está la last week. The time expression. Mm-hmm. Se refiere a la semana pasada. Number sí. seven. Are you okay? Yes, porque es una question in present, en el presente. Y la última que sería is, he is still at the cafe. Las últimas dos están en presente. Ok, very good. Sí. Muy buen trabajo, ok. Voy a regresar con los otros y ya los vuelvo a ver en la principal. Okay. Gracias. Gracias. Thank you. Did you finish, guys? Yes. Yes. Okay. Let me see. Let's compare. Comparemos. Vamos a ver en la number one. The number one. Which one is it? Is. Pero contractado. Yes. Excellent. Her job's really cool. Number two. Ahí sería where, pero contractado. Where. No es contractado, aquí no existe eso. Yes, where were you? Te estaba preguntando, ¿dónde estabas tú ayer? No dice ayer. ¿Dónde estabas tú anoche a las 8:30? Number three, esta está en pasado, la dos está en pasado. La primera es en presente. Number three, ¿es pasado o presente? Presente. ¿Con cuál? Am. Contractado. I am contractado. I'm here, but I can see you. Estoy aquí, pero no te puedo ver. Number four. Was. She was. She was a teacher. Pasado, yes. Aquí dice, ¿verdad? 4 years before she started writing a blog. Yes, very good. Number five. They were. Yes. They are. Aquí. They are, está en presente. Contractado. They are. Esta es la forma contractada del sujeto. Solo en presente se puede hacer contractarse el sujeto con el verbo. En pasado no. En pasado no se permite eso. ¿Ok? Number six. Was.
Was, yes, está en pasado porque aquí me da la pista. The time expression, last week, está refiriendo al pasado. Yes, excelente. Y esta siete es a question, pero en presente. ¿Cómo le quedó? Are, yes, are you, si estás tú, ok. Number eight sería entonces, is he still, yes. Ok, muy bien, los felicito, hicieron un buen trabajo, ok. Los veo entonces en la página principal, voy a ver el último grupo. Ok. Number three, todos se fueron. Ok, hello again. Fui al último breakout room y no había nadie. Creo que todos se desconectaron. O lo sacaron, no sé qué pasó. Ok, bueno, ya terminamos, ¿verdad? Estuvo super easy that. Estuvimos comparando, una comparación entre el presente y el pasado. En el presente usamos el to be, ya les decía, como are, is y am. Y en el pasado usamos was y were. Super easy, very easy. Vamos a ver entonces. Vamos aquí. Tenemos más questions with the passive be, con el verbo to be en pasado, y tenemos con las WH questions. Complete these questions with was or were. Vamos a ver. ¿Están ya todos acá en la sala? Pero no estamos viendo la pantalla. Pero no ya se lo voy ve. A compartir. Okay, ahorita. Ah, gracias. Gracias, gracias. Solo estaba viendo si estaban. Es que se me desconectaron unos de un breakout room y no hallé a nadie. Así que, bueno, no sé qué pasará. Ok, vamos aquí. Ya está la pantalla. La pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, hoy sí. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, ok. Ya vimos con was y were. Ahora vamos a completar. Siempre con was y were, pero la pregunta al inicio es con las WH questions. Ahora, vamos a ver acá. Esto de Zoom, pero casi no se ve bien. Por ahí. Complete questions with was or were. ¿Alguien perdón. ¿Puedo interrumpir? Yes. No iba a resolver el ejercicio anterior. Which one? El de la tabla que nos puso ahí para completar. Esa, cabal. Esta. ¿Qué? Ajá, ya la completó. Sí, no, esa. ¿No pasé con ustedes? No. No pasé en serio. No. O sea, sí pasó, pero no lo resolvimos. Sí, pero como ya los habíamos resolvido, pero lo podemos terminar acá. Entonces, vamos a explicarlo aquí. Ajá, lo explicamos sí, aquí ahorita y decimos, aquí hay, de la 1 a la 8, tenemos oraciones mezcladas tanto presente como pasado. Entonces tenemos, pero siempre con el verbo to be, pasado y presente. Entonces tenemos el presente que es are, is, and am, y esta es la forma contractada. Recuerden que para contractar el to be en presente, se puede hacerlo con el sujeto, pero no lo pueden hacer en pasado. En pasado no sería correcto contractar el sujeto con el verbo to be, o sea, I con was, no se puede contractar. Yes. Solamente en el presente podemos hacer esa contracción del sujeto con el to be. Por ejemplo, aquí por eso les dice el are, is y am contractado, se puede en presente, solo en presente, en pasado ya no. Entonces decimos en la primera, her job's really cool, lo podemos hacer contractado, y aquí se refiere en que su trabajo es, está, realmente le dice, genial. Genial. Entonces, en presente podemos hacer la contracción de is. En vez, porque cuando lo hablan, lo rápido, her job's really cool. Her job's really cool.
Ahora tenemos una pregunta con WH question. Y quedaría de la siguiente forma. Where está hablando last night. Yo tengo que ver las pistas también de leer toda la oración. Last night. Dice anoche. Ah, entonces está hablando pasado. Anoche. Ajá. Y digo, where were you at 8:30 last night? Tenemos la number three. I, en este caso quedaría am, I am, la forma contractada solo se puede en presente, no en pasado, porque en pasado sería I was, y no se puede hacer contractado. Entonces digo, I'm here, but I can see you. Number four, she was. ¿Por qué was? Porque dice, ella fue profesora por años antes de empezar a escribir su blog. Aquí está el verbo en pasado, me indica. Yes, entonces digo, she was. They are, esto está en presente, lo puedo hacer contractado. They're significa they are. Ellos están en mi clase, en la escuela. Number six, the airline was so nice to me last week. ¿Cuál es la pista que me dice que está en pasado? Last week, está en pasado. En las últimas dos son questions y las dos están en present. Y quedarían, are you okay? And is he still at the cafe? Y de esa forma quedarían las respuestas. Yes. Y no me quedó tiempo de enseñarles el otro, pero este ya es con negativo. Lo vamos a terminar mañana. No se los muestro porque la... vamos a ver. Do you have questions? Do you have any questions? Mañana vamos a continuar con... vamos a ver. When using negative contractions. Vamos a ir siempre con las contractions. Luego vamos con las WH questions with did. Esto ya lo vamos a seguir viendo en el resto de la semana. Recuerden que el miércoles no hay clases, ¿ok? Y pero el viernes sí. Okay. Yes. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas? No. No, teacher. ¿Ya hicieron el examen final? No. ¿No han hecho el examen final? No. Yo no. Pero ya van avanzados. Sí. Yo ya terminé, profe. Yo voy al día con las clases. Ok, espero que vayan, vayan terminando, ¿verdad? Ahí, si pueden adelantarse, lo pueden hacer. Si no, pues vamos acá. Yes. Uh-huh. Voy explicando yo poco a poco. Y, ok, entonces, si no tienen ninguna pregunta, vamos a continuar siempre con ese tema mañana. Así que, ¿no hay no more questions? No. No more. Okay. Entonces, me despido y les digo buenas noches. Good night. Hola. Good night. Okay. Have a good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Thank you so Bye. Much. Good night. Bye, teacher. Bye. Okay. Bye. Bye-bye. A ver, dime quién me estaba hablando. Sí, fíjese que hoy fui a retirar los diplomas, pero solo me dieron el 1 y el 2, y el 3 dice que hay que descargarlo, dice. ¿Cómo es? No lo entiendo. Ese no lo dan allá. No lo dan todavía. Dice que no, que en donde terminamos el tercer, ahí lo vamos a imprimir, dice. Ah. Y que no lo van a dar. No la más en físico. Lo tienen que imprimir ustedes, entonces, ¿le mandan el documento? Sí, dice que cuando terminamos la clase, dice ahí aparece. Ah, sí. Cuando terminen ya el curso, ahí les va automáticamente, se los va a este... Y es lo mismo. Sí, solamente que ustedes búsquense, para que se vea más bonito, búsquense un tipo de papel que es para los diplomas. Para ajá, que se les vea ajá. bonito, ajá, para, porque, o sea, la cosa es lo mismo que le dan, ¿yes? Ustedes, ajá. para que se les vea más bonito y se vea que es de verdad, busquen el papel de diplomas en uno especial y lo imprimen ahí. Ajá, porque fíjense que yo así hice, yo lo imprimí, ajá. pero me dijeron ellos que ellos querían el original.
Yo le dije, ah, pues que fíjese que el original, ellos así lo dan, le digo así mismo. Sí, es que ese es, ahí es, si con tal que esté el sello, ese es, no hay ningún problema, ahí es el mismo. Es el mismo que ellos les dan, yes. Es lo mismo. Don't worry. No hay problema. Ajá. Al final les va a aparecer, ¿ok? Bueno, pues. Sí, en el final aparece. Ok. Bueno, pues. Ok, profe. No, pues. Nos vemos. Good night. Bye. Bye. Kimberly, yes. Bye. Bye, teacher.